Lentamente voy a cambiar. Dale, Yetzal. Yo me llamo Luz Estela Londoño, mi edad es 65 años. Vengo de Bosa, Bosa Atalaya, en segundo sector. Mi nombre es Susan Soriano, tengo 41 años. Y nos vinculamos en la estación de policía del barrio Fátima. Tomo la energía hacia abajo. Tomo ese balón y lo subo. Ganso salvaje volador. Inhalo, muy suave movimiento, sutil. Envuelvo la energía, el balón acá. Lo desplazo con mi mano derecha hacia el lado derecho. Y acompaño el movimiento acá. Envuelvo el balón y lo desplazo. Hacemos actividad con el Instituto de Recreación y Deporte 3 veces a la semana. Tenemos grupo de danzas. Bueno, el beneficio de ellos es que cambian de ambiente al salir del hogar. Son hora y media que ellos se distraen, tanto físico como mental, porque mantienen ocupados. Y ya pues ellos mantienen una vida, por la edad, pues muy sedentaria. Y ya con esas actividades ellos ya empiezan como a tener más motivación. El baile folclor, y ahí ya pasamos a lo aeróbico, que es como más, con más fuerza. El grupo se llama Canitas Doradas, hace 4 años que lo formamos. Cuando empezamos con 10 personas y ahorita somos 80 personas. Las actividades de nosotros es el ejercicio y la danza, porque en realidad hemos tenido unos profesores muy buenos para nuestras actividades. Se sienten muy contentos, muy felices, les gusta participar mucho en las danzas. Y en todo lo que realizamos. Nosotros lo entrenamos el martes de 8 a 9 y los jueves de 9 y media a 10 y media. Realizamos los ejercicios y baile. Si se la sabe, la canta conmigo, va. Es un paso bien.